El fenómeno del impostor, o la incapacidad de asumir el propio éxito, es un fenómeno en el que una persona se ve atrapada en un ciclo de pensamientos y emociones sobre sus propias capacidades. Es incapaz de asumir que su éxito se debe a sí mismo o a su inteligencia, y por lo contrario, piensa que no se merece un determinado logro o que ha sido gracias a un golpe de suerte o a factores externos. Está convencido de que es un fraude y no merece los cumplidos recibidos. En algún momento de su vida, más del 70% de la población en el mundo ha padecido el fenómeno del impostor. Es decir, 7 de cada 10 personas han creído que sus logros o triunfos son producto de un golpe de suerte o de la ayuda de los demás, pero no de su esfuerzo, capacidad, talento o creatividad. Celebridades como Emma Watson, actriz de la saga de Harry Potter, Michelle Obama, abogada y escritora, Howard Schultz, fundador de Starbucks, y Neil Armstrong, primer hombre que pisó la luna, padecieron este fenómeno psicológico. En definitiva, aunque no se trata de un trastorno como tal, existe una sintomatología por la que regirse para diagnosticar un posible fenómeno del impostor. Las consecuencias de este fenómeno pueden llegar a ser depresión, ansiedad, insatisfacción o desmotivación. Todas ellas deberán de ser tratadas por un psicólogo, con el objetivo de no desarrollar problemas de autoestima y sentimientos negativos que puedan generar inseguridad y baja autoestima. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un fascinante tema que se llama el síndrome del impostor. Y su presencia en las universidades existe, lo podemos prevenir, cómo se puede manejar. Para ello tenemos tres invitadas, invitado. En primer lugar, Ricardo Trujillo Correa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, profesor de asignatura del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacal. Es licenciado en Psicología Industrial y maestro en Psicología Clínica, ambos con mención honorífica. Estudió el doctorado en teoría crítica y actualmente es consejero técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido, Ricardo. Gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Nos acompaña también Dulce María Gutiérrez Valdovinos. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental, educadora en diabetes, maestra en psicoanálisis por la misma universidad, doctorante en psicoanálisis con acentuación en pareja y familia por la Universidad Intercontinental. Es coordinadora del área clínica y docente de la licenciatura en psicología de esta misma universidad. Bienvenida, Dulce. Gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes. Y por último, Erika Fabiola Gudiño Santos. Ella es médica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en hematología por la misma universidad. Tiene una maestría en educación en ciencias de la salud, también de la UNAM. Y es profesora de asignatura en nuestra Facultad de Medicina. Es médica adscrita de hematología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues, Ricardo, ¿en qué consiste esto, el síndrome del impostor, y de dónde viene? Bueno, aquí hay un debate que tendríamos que tener y obviamente a nivel académico es importante que tengamos una responsabilidad con el público con el cual nos dirigimos y hacer aclaraciones en estos sentidos para que a veces esta información generalizada no es exacta y tengamos que hacer las puntualizaciones que creamos. El síndrome del impostor, en realidad, como se le llama, nace en una investigación de Clancy y Aimes en 1978, pero hay algo muy interesante, no le llamaba síndrome, le llamaba fenómeno del impostor. Después se empezó a usar y se le empezó a llamar como síndrome, y ahí evidentemente ya tiene una serie de implicaciones simbólicas que habría que analizar y que discutir. Un poco escuchando la entrada,
efectivamente ya se maneja como si fuera algo del discurso médico, como que si tuviera que ver algo que es, se padece, como si alguien lo tuviera, como cuando yo tengo una fiebre o tengo COVID, como si debiera de haber un diagnóstico y además como si fuera un problema individualizado, como si fuera una enfermedad física. Y esto en realidad, revisando la literatura, no es del todo cierto, porque según entiendo, tanto Clancy y Aimes, cuando inician este proceso de investigación, identifican este fenómeno, particularmente encuentran mujeres exitosas que tienen estos pensamientos justamente de desvalorización, de ansiedad, de depresión, pero no es porque viniera de ellas, porque ellas no creyeran en sí mismas. Y lo dice muy claramente Clancy y Aimes. Viene justamente porque estamos hablando de 1900, de la década de los 70, viene porque identifican ellos que tanto la familia como el ámbito machista que se vivía en ese momento eran los que favorecían esta especie de pensamientos. Era la realimentación que teníamos por parte de la cultura en ese momento, y de ahí es que empiezan a hacer esta investigación. Entonces yo aquí lo dejo primero de entrada como una primera intervención, porque después podríamos hablar de las ventajas que también aparecen de lo que se supone que es este fenómeno del síndrome del impostor, dado que no es necesariamente una especie de algo maligno que alguien puede adquirir o que el 70% de la población sufre. También tiene sus aspectos positivos y que también sería importante que nosotros discutiéramos. Y dejo esta pregunta así al aire. Si, como lo identificaron ellas, en realidad es el síndrome del impostor, o más bien el fenómeno del impostor, ellas jamás hablaron de síndrome, ¿en qué momento fue que se hizo ese cambio? Yo también me preguntaría, si un médico de repente dijera, acabo de encontrar el síndrome de la fiebre alta, me parece que estaríamos haciendo un error, porque lo que hicieron estas compañeras fue identificar el fenómeno, pero nunca tuvieron el tiempo suficiente para profundizarlo y explicar el proceso que está detrás. Lo mismo en medicina, la fiebre alta no es la enfermedad, sino puede ser el síntoma de otros procesos subyacentes, y me parece que esa es una parte interesante que podríamos explotar. Gracias, Ricardo. Muy bien, es un muy buen punto. Seguiremos retomando el tema en el transcurso del programa, por supuesto. Pues, Dulce, ¿cuál es tu reacción a lo que comentó Ricardo y qué opinas sobre el tema? Pues estoy totalmente de acuerdo en que desde la parte clínica, pues sí, no es como un síndrome, pues no lo podemos ver del todo así, no tenemos los criterios, aunque hay mucha investigación alrededor del fenómeno, pues estoy totalmente de acuerdo que es un fenómeno, pues estos criterios diagnósticos que nos dictan, por ejemplo, en el DSM y en el CIE, pues no los tenemos tan claros, ¿no? Entonces, para poder hablar de un síndrome, tendremos que estar hablando de signos y síntomas, ¿no? Y a la vez de poder medir ciertas cosas que creo que en este fenómeno no, aunque sí hay sintomatología, por así decirla, que podemos ver, o características de personalidad, sobre todo en los individuos que tienen este fenómeno, pues no es como que podamos medir o generalizarlo, ¿no? En las personas, o que sea igual en todas las personas. Si hay características que unen al fenómeno, que se pueden ver, que se pueden expresar, pero estoy totalmente de acuerdo que como un síndrome, pues no lo podemos como manejar. En eso estoy totalmente de acuerdo, y pues, para abordarlo. Muy bien. Sí, bueno, Erika, ¿qué comentas de esto? Y retomamos el tema. Sí, bueno, me parece pues bastante puntual el comentario. Efectivamente, como comentan, Clance lo describe como un fenómeno. Como bien dicen, actualmente pues no está incluido como un diagnóstico en estos libros que se utilizan, bueno, ustedes son expertos en eso, en el DSM-5. Sin embargo, pues sí existe una escala justamente que estableció Clance, con la cual se pueden identificar justamente estos datos o síntomas de que uno puede padecer este fenómeno. Y pues bueno, este fenómeno, como ya comentaban, es frecuente en mujeres, ¿no? De hecho, fue la primera descripción que hicieron. Y aunque inicialmente se hizo así la descripción, en la actualidad, igual sigue siendo más prevalente, en el sentido de que las mujeres pues tienen o tenemos más roles que los hombres, ¿no? Y muchas veces se espera que se sobresalga en todos o que se cumpla con todos. Y si estos roles de género se internalizan, pues van a respaldar esas creencias sociales de que las mujeres pues no tienen tanto éxito como los hombres, ¿no? Entonces ese es un factor en el caso de las mujeres que puede
influir, y pues el fenómeno es esta experiencia o este ciclo en el que inicialmente puede haber como cierta ansiedad, preocupación, duda sobre algo que tenemos que hacer. Luego viene pues esta parte de la compensación en la que se sobreprepara o que se procrastina, ¿no? Entonces finalmente se elabora la tarea que se tiene que realizar, y cuando se le da la realimentación en muchas ocasiones positiva a esta persona, lo toma como si no fuera cierto, como si no mereciera ese, pues ese elogio o esos aspectos positivos que se están descartando, que se están comunicando, y no le da crédito a esa realimentación positiva, y entonces existe esta percepción como de fraude, ¿no? Como, bueno, me salió bien porque, pues porque tuve suerte o porque conocí a la persona que le expuse mi trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces viene más ansiedad y se empieza a hacer como un ciclo que finalmente es el que hay que identificar para poder tratarlo. Gracias, Erika. Si es que ahorita, bueno, Erika y yo somos médicos, ¿no? Y ahora sí que nos aprendimos la definición de síndrome de memoria cuando éramos estudiantes. Síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se presentan habitual, pero no necesariamente juntos, y que obedecen a diferentes causas. Entonces, en medicina tenemos eso bastante claro. Lo que pasa es que hay una proliferación de palabras en todo lo que hacemos. Lo que sí es un hecho es que si tú googleas el término, te aparecen cerca de 20 millones de hits. Y si buscas en Google Scholar, que ya es más enfocado al mundo académico, hay más de 14 mil referencias del tema. Entonces, inclusive la Asociación Americana de Psicología considera que es algo real, es una manera de, una forma específica de duda propia, intelectual, que se puede acompañar de una serie de situaciones y que sí tiene impacto en la vida de las personas. Hay mucha literatura, sobre todo en estudiantes universitarios de posgrado. Pues, regresaría, tenemos todavía un par de minutos, Ricardo. Después de todo esto que ya comentaron, si bien no es algo así, llamémosle tangible, como un cáncer que pesa medio kilo y que lo puedo agarrar, pesar, medir, etcétera, esta especie de constructo mental y conductual que para muchas personas sí existe, ¿cómo lo ves en las universidades? Y ahorita en el segundo bloque tocaremos más ese punto, pero porque si no, la primera respuesta es, como no existe el síndrome, entonces no nos preocupemos por él. Pues algún comentario sobre eso. Es que sí, por eso decía, hay que en este caso ser muy serios a la hora que discutimos y dialogamos esto, como igual yo podría decir cuestiones al respecto de la medicina que probablemente ya desde la disciplina del fondo no están perfectamente comprobadas. Desde la psicología tenemos que ser muy cautos en ese sentido. El hecho de que algo se nombre en los medios de comunicación y sea muy popular no lo hace válido. Por ahí está el síndrome de Peter Pan, y bueno, pues todo el mundo se anda diagnosticando. Por ahí está la nomofobia, por ahí está, o sea, hay una cantidad enorme de padecimientos, entre comillas, y que esta patologización de la vida cotidiana es algo que hemos estado cuestionando mucho, y que incluso la psicología y la psiquiatría están movilizándose, saliéndose de estos esquemas, pasando a los modelos transdiagnósticos, donde ya no implica esta parte directamente del diagnóstico. Ahí están los trabajos de Jim Banos, que son muy interesantes al respecto. Pensando en esto que se está proponiendo entonces, a lo mejor lo que habría que decir es que si es un fenómeno y no tanto un síndrome, porque efectivamente son categorías para pensarle de manera diferente, un fenómeno es algo que se tiene, que se vive, que es parte de un proceso que probablemente va vinculado también con la cuestión con las personas con las que yo me relaciono. Lo voy a explicar con un ejemplo muy básico a partir de la teoría de Tocqueville, de la identidad social. Si ustedes ven la película de Aronofsky, Cisne Negro, van a ver que, por ejemplo, tienen el personaje de Natalie Portman, que es muy bella, baila muy bien, está en el top de su carrera, pero ella se sentía mal porque no se sentía lo suficientemente. Pero esto no venía de ella, sino venía de su grupo de referencia, quienes constantemente le venía diciendo, no eres lo suficiente, no eres lo suficiente, no eres lo suficiente. En el momento que cambiáramos a Natalie Portman de ese grupo de referencia en la película a gente más de la calle como nosotros,
Entonces, nuestra forma de realimentarla a ella sería totalmente diferente. Desde esta perspectiva es un poco lo que se propone con la teoría de la identidad con Goffman. Nuestra identidad no la formo yo, mis pensamientos no los formo yo, sino que los formo en construcción con el otro. Por lo tanto, entonces, si Natalie Portman cambia de grupo de referencia, su forma de relacionarse con el mundo sería esta. Entonces, con esto concluyo. Probablemente no estemos hablando de un síndrome individual, de algo que tenemos en la cognición y de un pensamiento. Más bien, y hago referencia justamente a los trabajos originales de Clancy Aimes, me parece que tiene más que ver y hace referencia a la violencia estructural y sistemática que aparecía alrededor de las mujeres y que, regresando al tema de los alumnos de posgrado, aparece justamente en los alumnos de posgrado, y eso es lo que tendríamos que señalar en todo caso. Más que una cuestión, una problematización de corte individual, es probable que estemos hablando de una violencia de corte estructural, que por supuesto sería un tema importante para abordar. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues yo creo que parte de lo que ha ocurrido es que el término tiene cierto punch en términos de impacto. La palabra impostor también tiene bastante impacto. A nadie le gusta que le digan impostor, pero todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida cierta sensación de impostor, por decirlo, por usar la misma palabra, ¿no? De sentir que en donde estamos es fruto de otra cosa más que de nuestro triunfo personal. Y eso, por ejemplo, el no reconocer un elogio, una retroalimentación positiva como tal, internalizarla y sacarle jugo para mejorar como individuo puede ser una de las consecuencias, pues, de este fenómeno. Pues, Dulce, ¿qué opinas? ¿Estará presente esto en las universidades mexicanas? ¿Qué implicaciones tendría para los estudiantes y los docentes? Tenemos que hablar de ello con nuestros estudiantes de posgrado. ¿Cómo ves? Creo que sí, sí es un fenómeno que sí está presente. De hecho, me di a la tarea un poquito de hacer un mini sondeo entre los docentes de aquí de la Universidad Intercontinental. Y sí, en efecto, muchos hemos sentido de repente este tipo de este fenómeno a lo largo de nuestra labor. Sobre todo creo que se identifica al principio, ¿no? Cuando son nuevos docentes o cuando van entrando, en este caso al posgrado o a la licenciatura, se nota muchísimo, y creo que es como debido a la falta de identificación con el rol que están jugando, ¿no? Es como si yo acabo de entrar como docente en una universidad y, no sé, tengo que abordar ciertos temas que no me siento totalmente fuerte, o sea, que quizá he visto, pero no siento que domino al 100. Esta parte del perfeccionismo dentro del fenómeno me hace sentir culpable y avergonzado y de no identificarme con en realidad lo que estoy jugando o mi puesto, por ejemplo, como docente, de asimilarlo y poder ejercerlo como tal, ¿no? Esto se tiene que hablar porque justamente llega a ser una limitante en el desempeño tanto académico como docente en esta parte de no tener confianza en el desarrollo propio. Entonces creo que sí es algo muy importante de hablar con los docentes y con los alumnos para que no existan estas limitaciones y que hasta cierto punto es normal, o sea, no como para normalizar esta parte del fenómeno y que así quede, sino para normalizar que en ciertos momentos de la vida podemos tener esta falta de identificación con lo que hacemos, pero para que no haya una detención en este desarrollo, ¿no? Sino que se pueda abordar y seguir sin justamente quedar desmotivado o de plano abandonarlo, como decía hace ratito Erika, ¿no? De dejar de procrastinar y dejar las cosas a la largo o de plano abandonar. Entonces creo que es algo muy importante de platicar. Ok, muchas gracias. Pues Erika, ¿cómo ves? Sí, pues estoy de acuerdo. Mandé, si lo he visto, sí. Muchísimo. O sea, estoy de acuerdo con Dulce. Es algo que definitivamente vemos en las universidades, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, o sea, no nada más en estudiantes de posgrado. Y justamente no solo pasa en los alumnos, sino también, como dice Dulce, en los profesores, ¿no? Entonces, en los alumnos es algo que muchas veces no se logra identificar, ¿no? Por las mismas exigencias pues de la formación universitaria o, como comentan, en el posgrado, ¿no? En el posgrado, al ser una minoría, ¿no? Finalmente existe intimidación, ¿no? Porque si entraste a un posgrado es porque eres muy bueno y entonces tienes que demostrar que eres muy bueno, y en ese intento por demostrarlo se puede caer en este fenómeno. Entonces, siempre en la universidad pues existe la comparación con otros, ¿no? Esto es una piedra angular en este fenómeno,
sobre todo si se percibe que los demás son más competentes que uno, ¿no? Entonces siempre pasa que a lo mejor hay un compañero que es más listo y si lo tomamos como referente, pues se puede caer en este fenómeno. Y por eso como profesores, pues es importante el desarrollar espacios en los que los alumnos puedan aprender y no ir a compararse, ¿no? Entonces la forma en que se enseña, la forma en que se exponen las deficiencias o las áreas de oportunidad, tienen que ser pues de una manera pues positiva, ¿no? Hacer una realimentación pues adecuada, porque si nosotros exponemos únicamente esas deficiencias, el alumno puede suprimir esa capacidad que tiene de curiosidad, de preguntar esto pues por vergüenza, porque es como, ¿cómo voy a preguntar eso? Los demás se van a dar cuenta de que no sé lo suficiente y entonces me van a descubrir, ¿no? Que no soy lo suficientemente bueno para estar aquí, ¿no? Se pierde este sentido de pertenencia o no se adquiere más bien este sentido de pertenencia. Y pues esto es algo que pues sí se ve día a día. En la profesión médica es, pues yo creo que lo hemos visto y ahorita ya el doctor comentará. Y eso también pues genera ciertos problemas o puede traer consecuencias como la adicción al trabajo, aumenta el riesgo de agotamiento, ¿no? El que no se reconozca el trabajo o el sacar a lo mejor una mala calificación o no ser el mejor puede tener impacto negativo y como dice Dulce, a veces abandonar incluso lo que se está haciendo a pesar de que la persona pues tiene las habilidades para hacerlo. Gracias, Erika. Entonces, Ricardo, ¿cómo ves la situación específicamente en las universidades? Bueno, primero querría decir que hay que entender que probablemente esto que incluso yo podría decir es que yo lo identifico en mí. Podríamos estar hablando de un sesgo de confirmación y eso evidentemente pues ya de entrada, igual con un médico que de repente un propio paciente autodiagnosticado a través de Dr. Google, pues no facilita y tampoco hace que esto sea un proceso, digamos, muy, muy válido. Yo creo que dudar es humano. Yo creo que todos en cierto momento estamos dudando y a veces de repente tendemos un poco a establecer esta especie de bipolaridad entre las emociones positivas y las negativas. El miedo es negativo, la duda es negativa, el dudar de uno mismo y entonces sientes ansiedad y depresión. La verdad es que no es tan así. Por ejemplo, las terapias cognitivo-conductuales de última generación ya no están estableciendo esta especie de enfoques bipolares, sino que van tomando en cuenta justamente que las emociones no hay negativas y positivas, sino que son y que tendríamos en todo caso que abrazarlas, que el malestar está presente en todos nosotros y que por lo tanto lo que necesitamos en ese sentido es aceptar estas emociones. Y por eso entonces yo hago aquí el giro de tuerca. Ted Wick tiene una investigación muy bonita, reciente de 2022, donde le da también el giro de tuerca al síndrome del impostor y dice, pero a ver, espérense, yo lo que encontré es que las personas que pudieran tener este fenómeno del impostor, en realidad no es que se queden con ansiedad y con depresión, sino que cambian sus patrones de comportamiento en el trabajo y tienden a ser más relacionales. También es cierto que no solamente es que uno está pensando en negativo, lo que ella encuentra es que cuando una persona presenta el fenómeno del impostor, también presenta pensamientos positivos. Entonces no es tan así de que es que estoy en una espiral negativa y me estoy afectando. Y también lo que dice es algo muy interesante porque dice, de ahí sacaron este dato que el 70% aparece este fenómeno en todos nosotros porque, como lo explica Techweek, lo que pasa es que cuando entramos a un nuevo trabajo, la mayoría de nosotros siempre de repente pensamos, lo podré hacer bien, no lo podré hacer bien, porque también hay que tomar en cuenta las demandas sociales e institucionales que hay sobre de uno hoy en día, la competitividad que hay alrededor de ello. Entonces parece como que no tienes chance, pero esto es un fenómeno social, no nos damos el chance para fallar porque tenemos una competitividad alrededor. Entonces, lo que propone esta autora se vuelve muy interesante porque termina diciendo lo que identificó Clance no es una sustancia, sino probablemente un proceso. Y si lo pensamos así, entonces, una persona, asumiendo ahora sí esto, que efectivamente presentara pensamientos negativos, ansiedad y depresión alrededor de su propia competencia, aunque sea una persona muy buena y se sintiera impostora, probablemente no estemos hablando de un fenómeno del impostor. A lo mejor hay una estructura de personalidad ansiosa que está favoreciendo ese fenómeno y que otra vez estamos confundiendo el síntoma
con la enfermedad. Entonces, por eso hay que hacer mucho estas precisiones. Yo lo que tranquilizaría al público es eso. También tiene una parte importante. Es bueno que dudemos de nosotros. Es también necesario. Es bueno que también sintamos miedo. Y este tipo de emociones también nos construyen. Pensando en la película intensamente, si quitamos a tristeza de la ecuación, se nos va a venir abajo todas las emociones. Necesitamos a tristeza para construir emociones complejas. Lo mismo con el fenómeno del impostor. Ok, gracias, Ricardo. Sí, pues muy buenos puntos, ¿no? Yo, la medicalización de la vida que comentaste en el primer bloque es algo que es uno de estos fenómenos sociales impresionantes que forman parte también de la manera como los profesionistas de las diferentes áreas del conocimiento vamos tendiendo así como nuestros límites, ¿no? De lo que me toca a mí, que al final del día tenemos este conflicto de interés impresionante de hacer diagnósticos y de dar tratamientos, y ya ven toda la cuestión como esto de medicalizar el duelo, por ejemplo, ¿no? Y como comentaba Erika en el primer bloque, es que dijo la abreviatura, ¿no? Pero yo creo que habría que decirlo para la audiencia, un documento muy importante que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de Alteraciones Mentales, que es así como el catálogo importantísimo de todo lo que ocurre como enfermedades mentales. Su historia ha sido fascinante porque ha estado impactada por la industria farmacéutica y existe una enorme cantidad de literatura de la manipulación que hacemos como gremios profesionales. Y aquí, pues, la industria farmacéutica, la comunidad médica en general, los psiquiatras, etcétera, para dar medicamentos para cosas a las que les ponemos etiquetas. Entonces, es muy importante discutirlo académicamente. Yo creo que vale la pena cuestionar todo esto que estamos viendo en la literatura. Y preparando para el programa, chequé en las bases de datos de Medline, que es la base de datos más grande e importante de medicina. Y curiosamente, en el año 2020, pues ya entró en esta categoría que se llama de términos MESH, del vocabulario controlado de las ciencias médicas, lo cual, de una manera inevitable, lo mete en el candelero de los términos que tienen un significado técnico utilizado por la comunidad, ¿no? Y que obviamente debemos analizarlo con lupa para no utilizarlo de manera inapropiada. Muy bien, pues regresaremos al tema en el siguiente bloque. A continuación vamos a pasar a otra pausa y los invitamos a contactarnos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las controversias que existen sobre este interesante fenómeno que se ha bautizado como fenómeno o síndrome del impostor. Los seres humanos tenemos múltiples roles en la vida y uno de ellos, particularmente en el caso de las mujeres, este perfeccionismo que se nos pide en ser excelsos en todo lo que hacemos a veces es muy difícil de cumplir. Y cuando se tienen múltiples roles, y hay presión por ser perfeccionista en muchas áreas del conocimiento, en medicina en particular, que es lo que Erika y yo hemos vivido en toda nuestra vida profesional, ¿no? Pero al final del día, este tipo de situaciones que pueden generar o ocurrir en un entorno complicado que afecta a estudiantes o a académicos que están en el proceso de promoción institucional en las universidades, vale la pena discutirlo, ¿no? Entonces, pues yo les preguntaría, Erika, ¿qué podrían hacer las universidades como, ahora sí que,
el culmen del conocimiento, de la sapiencia, de la academia, de la discusión libre de ideas para abordar este fenómeno y sus aristas y cómo pues, podemos ayudar a nuestros profesores y estudiantes a sensibilizarnos a él sin caer en un exceso de sobre sofisticación académica del término, ¿no? Pues, Erika, ¿cómo ves? Pues considero que una de las estrategias, sobre todo a nivel institucional, puede ser el modificar la forma de enseñar, ¿no? El brindar el apoyo a los estudiantes para lograr identificar este tipo de sentimientos y orientarlos para manejarlos de mejor manera, ¿no? Existen estrategias como, por ejemplo, hacer a lo mejor una lista de logros, ¿no? O sea, un logro que obtuvo alguno de nuestros estudiantes, apoyarlo para ver, ok, ¿lograste esto? O sea, ¿qué hiciste tú? ¿Y qué estuvo o qué influencia hubo de fuera, ¿no? Entonces, que logren ellos identificar justamente estas habilidades y reconocer que lo que hicieron es porque pues se esforzaron, porque utilizaron habilidades que ellos poseen, y este proceso pues también entender que es estresante, ¿no? Entonces, quizá también cambiar un poco el enfoque de las debilidades y pues más bien hacer énfasis en las fortalezas y también como pares, ¿no? El identificar que pues las personas no están solas, ¿no? Ese es otro aspecto que también los estudiantes deben reconocer. Muchas veces ayuda el tener compañeros, ¿no? Muchas veces más que la relación a lo mejor profesor-estudiante, sino el tener compañeros en los cuales se sientan, con los cuales se sientan en confianza de poder expresar cómo se sienten y darse cuenta que no son los únicos que se sienten de esa forma, ¿no? Porque a veces se puede creer que esa persona es la única que está pasando por eso y quizá todo el grupo está en una situación similar. Entonces, el generar estos grupos quizá de apoyo o como mesas redondas, o incluso incorporar pues, al servicio de psicología en guiar este tipo de discusiones puede ayudar, ¿no? El identificar que no solamente es una persona la que se siente así en ese momento, sino que hay otras personas que también se sienten así. Gracias, Erika. Pues Ricardo, ¿cómo ves el aspecto institucional? En el aspecto institucional, lo primero, yo estaba dando un ejemplo ahorita en la pausa, hablando justamente del caso de una alumna que estaba dirigiendo la tesis, que parte del jurado, una persona empezó a humillar a mi alumna, pero que efectivamente ya venía con esas dudas y esas inquietudes por todas estas manifestaciones violentas por parte de esta académica. Entonces, yo creo que más bien hay que ubicar lo que decía Clance en su momento, que es más bien un fenómeno que tiene que ver mucho con los grupos de referencia con los cuales nos relacionamos. Y que en este sentido, si eso fue y sucede a nivel académico, es porque no se ha visibilizado o está naturalizada este tipo de violencia sistemática, ya sea por los pares o por los académicos o por los mismos administrativos. Eso me parece que es lo primero. Tendríamos que visibilizarlo y desnaturalizarlo. Yo tuve el caso, justamente ahorita que estoy en el Consejo Técnico, el caso de unas alumnas que se contactan conmigo y me dicen, profesor, ayúdeme, sé que usted es experto en cualitativa, ayúdeme, por favor, para ver cómo le hacemos. Digo, sí, cómo no, ¿por qué tienes tantas dudas? Es que el profesor nos está humillando, nos dice que no sabemos nada, y entonces ellas nunca pudieron identificar que el profesor estaba siendo violenta con ellas, porque está naturalizado ese fenómeno. Entonces, si pensamos en un fenómeno del impostor, es como dice Reynolds, cuando una persona se dice que se suicidó porque estaba deprimida, estamos revictimizándola porque no damos cuenta de las cadenas de violencia sistémica que hay a su alrededor. Entonces, probablemente cuando estamos hablando de un verdadero fenómeno del impostor, es porque hay cadenas de violencia que no han sido visibilizadas por parte del alumno o por parte del académico. Entonces, lo primerito tendría que ser eso, que lo visibilizáramos. Por eso dice Daniel Puraz en la Organización Mundial de la Salud, antes que los tratamientos y que los medicamentos, lo importante para la salud mental es la equidad social. Lo dice Daniel Puraz, que no es cualquier persona, sino es una persona importantísima en la Organización Mundial de la Salud. Y frente a esto, entonces, yo también retraigo el comentario de Parquio Delgado, cuando él dice, tenemos una persona que de repente es corrida injustamente, no tiene dinero para defenderse, no tiene cómo probar, y todo eso se le va a llamar después y va a desaparecer con el nombre de depresión. Hay que ser muy cautos en este sentido, y ese es el enfoque que está haciendo ahorita, como lo comenta Erika, es el enfoque que está proponiendo Jim Banos
dejemos de individualizar los problemas, es un psiquiatra, por cierto, entonces sí sabe lo que dice, es un, dejemos de individualizar los problemas y busquemos más los apoyos comunitarios. Desde los apoyos comunitarios también hay mucho que hacer y trabajar para que este tipo de fenómenos se visibilicen, se muestren y se disminuyan. Ese me parece que debería ser el enfoque que tendríamos que trabajar a nivel institucional. Gracias, Ricardo. Dulce, ¿algo más? Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que sí se tienen que analizar los sistemas como macrosistemas y subsistemas, ¿no? Porque pues sí estamos, como dice, si lo individualizamos, nos quedamos como cortos y no vamos a ver en realidad la repercusión, ¿no? También creo que en las universidades, sobre todo, hay universidades, por ejemplo, también que ponía Ricardo, que siguen siendo muy como desde la evaluación o lo justamente a partir de esta de está bien o está mal, ¿no? Y justamente aprovechan como para esta parte de humillación y no tanto de desarrollar en los alumnos habilidades que justamente les vayan a servir para su día a día y su vida en general, ¿no? Tanto en el desarrollo laboral como en lo individual. Justo en este artículo que dicen de Pauline, bueno, de Clans y de Aimes, decía, ¿no?, que el problema es muchas veces cómo se viene desde este sistema familia, que es cómo ubican a los, a nivel individual, cómo ubican dentro de la familia, del sistema familia a los individuos, y de ahí cómo se exponencia hacia justamente el sistema social, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante empezar a hacer este tipo de modificaciones desde los sistemas, desde el familiar, para también exponenciarlo a otro tipo de lugares, ejemplo, la docencia, bueno, la laboral o la académica. O sea, en todos estos mundos se ve reflejado cómo viene desde nuestra infancia, por así decirlo, este desarrollo, ¿no? E incluso a mí me suena mucho, digo, yo soy psicoanalista, entonces me suena muchísimo, por ejemplo, como un tipo de fenómeno dentro de los trastornos de la personalidad, del narcisismo, o sea, tal cual creo que tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ricardo y Erika. Muy bien, gracias, Dulce. Es que ahorita que los escucho, la importancia de que como comunidad académica dialoguemos entre nosotros para tratar de mostrar a la sociedad lo ambiguo que son los conceptos que manejamos, la incertidumbre que tenemos que manejar en cosas aparentemente tan obvias como el estar enfermo o no estar enfermo. El mismo concepto de salud de la OMS de hace tantos años que cada vez es más cuestionado y en ese sentido de que al final del día todos formamos parte de un sistema social y que nos afecta profundamente y con el cual cada cosa que hacemos tiene una serie de efecto en cascada, ¿no? Y que al final del día muchas de las cosas que vemos o que sentimos las sobreinterpretamos o las interpretamos de manera superficial como identificar el síntoma más que algo que está subyacente. Y estos términos, regreso a la facilidad con la que la sociedad nos compramos los términos. Sí, reitero, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Se oye muy hasta sofisticado el decir que uno maneja este tipo de términos en una plática de cóctel, pero en términos académicos, de profesionistas, tenemos que ayudar a nuestros colegas de las diferentes áreas del conocimiento a cuestionarnos todo lo que decimos, a buscar la evidencia, a tratar de abarcar esto que pomposamente se le llama pluralismo epistemológico y tratar de captar las diferentes cosas, ¿no? Yo creo que es todo un reto y afortunadamente las universidades tienen este escenario donde podemos tener este tipo de diálogos como el que estamos teniendo ahorita. Y al final del día, en el siguiente bloque concluiremos con algunas reflexiones, pero qué complicado es llegar a conclusiones concretas, absolutas, incuestionables, que puedan ser parte ya de, aquí está la receta de cocina. Como médico siempre, en la interacción con los pacientes, donde lo que se espera es una receta que tenga escrita una serie de medidas y medicamentos para revertir el proceso de enfermedad que se tiene, cuando a veces lo que se requiere es otra cosa, nada más comunicación, empatía, etcétera, ¿no? Es un problema
serio el que vivimos como especie y en este bombardeo cotidiano que tenemos y que nos inunda y que quedamos víctima, como dijo Ricardo en el primer bloque, de todo este montón de sesgos cognitivos y socioafectivos que forman parte de nuestro paisaje mental. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar la experiencia de un profesor sobre cuál ha sido su experiencia con este fenómeno en sus estudiantes. Como yo doy clase a los alumnos de primer año de la Facultad de Medicina, no se nota tanto el síndrome del impostor en estos alumnos que van llegando. Generalmente el síndrome del impostor lo vemos cuando ya están en un contexto de un desarrollo mayor, de un desarrollo también, una socialización mayor, como en los alumnos de quinto año, de sexto año, o los residentes, los estudiantes de medicina que ya se encuentran haciendo alguna especialidad médica. Y generalmente, sobre todo, lo vamos a encontrar en personas que son más tímidas o temerosas, aquellas que no han tenido nunca un reconocimiento social o han sentido que no ha habido este reconocimiento social, y cuando sienten que algo salió muy bien, sienten que no fue por ellos. Algo pasó, queda duda si les regalaron la calificación o el aplauso o las felicitaciones, porque en ese momento se sienten despersonalizados, sienten que no fueron ellos. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre este interesante fenómeno o constelación de conceptos que implica el llamado fenómeno del impostor. Pues después de todo lo que hemos dicho, Ricardo, algunas reflexiones, conclusiones, mensajes para la audiencia que quisieras compartir. Bueno, yo estaba comentando justamente esta frase del doctor Sidney Burwell, decano de la Universidad de Harvard, que decía que le decía a los alumnos, ¿saben qué? Lo que les vamos a enseñar, el 50% de lo que les vamos a enseñar dentro de 10 años se va a saber que no es cierto, y el problema es que ninguno de nosotros sabe cuál es esa mitad de la cual no debiéramos de enseñarles. Por lo tanto, entonces el conocimiento va cambiando, la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando. Me parece que este tipo de ejercicios son importantes para que podamos entonces ser muy serios y claros con la sociedad. La sociedad vaya tomando información, en este caso, entendiendo que no necesariamente lo que se dice en un medio de comunicación, porque sí he visto muchos reportajes ahí, páginas que hablan del síndrome del impostor, tiene otra lógica, como lo decía en este caso este Cockerham, que parece que tiene más una lógica dirigida, obviamente, a favorecer las vistas, a favorecer que te vean y no necesariamente a decir la verdad. Y por eso entonces la universidad justamente tiene estos espacios para permitirnos entonces hacer las aclaraciones necesarias y tener información de primera mano. Es lo mismo que lo que sucede con medicina, ¿no? Que uno de repente termina diagnosticándose. Y me parece que una parte importante que nosotros podríamos concluir en esta reflexión es que no deberíamos de pensar las emociones hoy en día. Sucedió mucho ahorita con lo del COVID, es que tengo miedo por el COVID y entonces ya tengo un síndrome, una fobia al COVID. De repente por ahí un psicólogo español que se me va ahorita el nombre, se reía un poco de manera paródica con esto de la prevalencia de síndromes para todo y decía, pues el famoso síndrome de los psicólogos dicen, porque entonces sale el síndrome de la cara vacía. Es que de repente, como vamos a tener todos el cubrebocas, la gente va a tener cara vacía y por lo tanto nos va a venir una ansiedad. Es muy importante que entonces, no solamente nosotros como académicos, sino también la población sea muy crítica con la información que recibe, plantee y se acerque, obviamente, a las personas que puedan darles información más de primera mano. Y como última recomendación, yo siempre utilizo este mecanismo heurístico que se hacía mucho énfasis en el COVID para saber qué hacer. Ya si de plano efectivamente sientes tú que tienes un fenómeno, tienes una situación que es incontrolable. Número uno, acércate a tus apoyos familiares.
Si los apoyos familiares no son suficientes, acércate a tus apoyos comunitarios. Si los apoyos comunitarios no son suficientes, entonces, ahora sí, busca un profesional si sientes que estás en una situación, sea depresión, sea ansiedad, sea síndrome de lo que tú quieras. En realidad, es lo de menos. Lo importante es que cuando sientas que estas situaciones van más allá de tus propios apoyos comunitarios, ya es necesario buscar ayuda. Y para eso entonces estamos las instituciones y estamos los profesionales para dar la asesoría necesaria. Entonces me parece que este debe ser el camino que todos debemos de seguir. No pensarlo como algo individual, sino siempre buscar y apoyarnos, porque cuando generamos estas redes de apoyo, todos somos mucho más fuertes. Gracias, Ricardo. Muy bien. Dulce, ¿algunas reflexiones? Sí, bueno, con todo lo que estuvimos viendo y compartiendo, en realidad creo que es importante ver que los diagnósticos nos sirven de apoyo, ¿no? Pero que en realidad no es el total de nuestra personalidad, ni tenemos que autodefinirnos como este diagnóstico que pudiéramos tener o no, que bueno, viéndolo desde lo que hemos dicho, pues esto es un fenómeno, ¿no? Pero independientemente de que sea fenómeno o no, también dejar de patologizar todo en nuestra vida, o verlo en dado caso como una posibilidad de abordaje a lo que estamos viviendo, pero no nos define tal cual, ¿no? Si no, no podemos partir de ahí para autodefinirnos o tener nuestra autoestima o autopercepción, o incluso distorsionar la propia realidad de lo que, de la que estamos, vamos, desde estos diagnósticos. Entonces, siempre es importante ver los diagnósticos como un apoyo a nosotros como clínicos y a uno como individuo, pues, o sea, sí, como algo que tenemos, pero que no es nuestro total, o sea, no es nuestro sí mismo global, ¿no? Entonces, es muy importante esto, y como decía Ricardo, el énfasis en la no desinformación, ¿no? A través de muchos medios, de no difundir una mala concepción de lo que son luego las enfermedades, en este caso mentales, o la diferencia entre fenómenos y demás, porque pues mucha gente luego lo cree, ¿no? Como decían, en la parte del COVID es la información que llega de primera mano y es con la que se quedan, no siempre está la posibilidad de poder ahondar más en ella, entonces tenemos que ser muy delicados en cuál es la información que se maneja a nivel como general o en público en general. Y pues bueno, creo que ese es sobre todo mi conclusión. Gracias, Lucía. Erika, ¿algo más? Sí, pues yo quisiera puntualizar en un comentario que se hizo en una sección previa, en que no está mal tener dudas, ¿no? Como comentaba Ricardo, es normal dudar, de hecho sería raro no hacerlo y ahí nos iríamos como al otro extremo. Es algo normal siempre y cuando no sobrepase ciertos límites, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos entrando justamente a este fenómeno. Como ya se comentaba, pues este fenómeno aumenta conforme va pasando el tiempo o conforme las personas se van capacitando más, precisamente por los círculos en los que se va integrando, ¿no? Entonces va cambiando de grupos sociales y esto puede influir. Otro aspecto importante que se comentó creo que sería la prevención, ¿no? O sea, en lugar de pues ya identificarlo y tratarlo, pues tratar de prevenirlo, ¿no? Finalmente, como docentes, digo, esto enfocándolo a la educación, pues tenemos la obligación de formarnos, de brindarle alimentaciones adecuadas a nuestros estudiantes, evitar situaciones como lo que vivió Ricardo con su alumna, ¿no? En la que damos una realimentación negativa, agredimos al estudiante, lo hacemos sentir mal y eso lleva a un círculo vicioso. Entonces es importante siempre destacar los aspectos positivos de su intervención, destacar las áreas de oportunidad, porque digo, evidentemente en un proceso de formación pues siempre hay errores y siempre hay cosas que mejorar, pero la forma en que se comparte esta opinión, esta realimentación, impacta mucho en los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces al brindar una realimentación negativa, pues ellos ya no quieren que se les vuelva a dar realimentación, evitan ser evaluados, evitan participar, entonces esto puede de alguna manera marginarlos, ¿no? Entonces yo sí haría énfasis en esto, en generar entornos de aprendizaje más sanos para nuestros estudiantes a todos los niveles, incluso entornos de aprendizaje sanos en casa, ¿no? El evitar a lo mejor comparar hermanos, comparar con los primos, ¿no? Porque eso es algo muy común, ¿no? Que sucede en la sociedad y que muchas veces no se ve y se normaliza, como ya comentaba Ricardo. Entonces creo que este es otro aspecto sumamente importante. Y bueno, ya si estos síntomas o datos que estamos identificando, como comentaban,
se salen de la duda normal, pues acudir pues con un profesional y evitar, como bien comentan Dulce y Ricardo, el autodiagnosticarse. Gracias, gracias, Erika. Uno de los retos es que la palabra impostor ya ven que tiene también esta connotación negativa, ¿no? Esto de fingir ser alguien que no sé, es que pues la mayor parte de las personas, pues entre comillas normales, como los estamos aquí, pues tratamos de no pretender algo que no somos, al contrario, queremos ser lo más auténticos posibles. En un mundo donde pareciera ser que hay, y más con la cuestión en línea, pero también en la cuestión cara a cara, de tener permanentemente máscaras de apariencias diferentes dependiendo del contexto en el que se está. Sea el contexto de ser alumno, de ser docente, de ser académico, etc. Y estaba pensando ahorita en otro, bueno, en uno que también le llaman síndrome, que es el síndrome de burnout o de desgaste profesional, que para algunas personas es enfermedad, pero para otros es más bien una situación ocupacional, y que desarrollan toda esta cultura de elaborar instrumentos o cuestionarios para medirlos cuantitativamente, ponerle una cifra y empezar a poner etiquetas con cifras que de alguna u otra manera requieren alguna intervención. Entonces, por ejemplo, el síndrome de desgaste profesional no, para algunos no está considerado enfermedad, me parece que para la OMS no lo es, más bien como situación ocupacional. Pero el punto que quiero hacer es que todos estos términos que usamos para etiquetar, como el nombre de este programa, para discutir cosas que tienen un trasfondo académico que surgió de la academia, porque la persona que publicó el primer reporte y estudio de esto fue en la academia, y que con el paso del tiempo se va haciendo como esta bola de nieve del montón de artículos y referencias del tema, que hacen que muchos de nosotros dejemos de cuestionarlo, ¿no? Entonces, es un proceso, es una lección para todos. Y como ya comentaron ustedes, ¿no? El pensamiento crítico es importantísimo y el aprender a lidiar y vivir con la incertidumbre. Es igual que la incertidumbre, ¿no? También hay un instrumento para medir la intolerancia, la incertidumbre, para que yo pueda decir cuantitativamente soy muy regular o poco tolerante a la incertidumbre y de acuerdo a eso me voy a manejar. En fin, es fascinante ver lo complejo que es la manera como respondemos a nuestro entorno, pero nuestros docentes y nuestros estudiantes pues merecen que discutamos estos temas de manera madura, académica, respetuosa, cuestionando, buscando qué hay de nuevo y qué hay de viejo también, porque hay veces que las ideas, como la cita de Ricardo, del director de Harvard, esa cita ya tiene más de medio siglo, ¿no? Y es tal vez más vigente ahorita que cuando la dijo. Pues estamos al final del programa. Les agradezco muchísimo su participación y sus comentarios. Ricardo, fue un gusto que estuvieras con nosotros. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Y pues Dulce, también muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Y Erika, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias a todos. Muy bien. Pues acostumbro cerrar el programa con una cita. En este caso, la palabra impostor ven que tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero revisando opciones de citas, me encontré este poema de Rudyard Kipling que me encanta, el de If, en español sí, que es tal vez uno de los poemas más inspiradores en la historia de la humanidad. Ya ven que este hombre sacó el premio Nobel de Literatura. Y usaré un renglón del poema, no lo voy a leer todo obviamente. El poema es Sí, de Rudyard Kipling, y sugiero que, ahora sí que, si escuchan la versión en YouTube del actor Michael Caine diciendo el poema, es fascinante y conmovedor. En fin, dice, si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota, y tratar a estos dos impostores de la misma manera, tuya es la tierra y todo lo que está en ella, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. Los invito a leer el poema completo, es una joya de la poesía. Pues muchísimas gracias,
Nos veremos en una próxima tertulia.